No tenemos ideas. ¿Qué hacemos? ¿Podemos hacer un sketch como el exorcista? ¿Uno de nosotros estaría poseído? Buenas tardes. Hicimos lo más rápido. Tuvimos que cuidar a otro hijo de Cristo. ¿Sois los padres de la pequeña Asia? Sí. Gracias por acudir. No se preocupe. Tenemos muchas personas con este problema. Todo pasará bien. Vale. Podéis pasar. Está en su habitación. Hace 2 semanas que no ha salido. Asia, mi niñita, estos hombres están aquí para ayudarte. Dios mío, todos los síntomas están juntos. Debemos intervenir lo más rápido que posible. ¡Vete, diablo! ¡Vete, diablo! ¡Pedófilos! ¡Cállate, cállate! ¡Vete, diablo! ¡Vete, diablo! ¿Qué estás haciendo? No lo sé. No tengo un papel en esta escena. Eso es verdad. No funciona esta idea. Debemos encontrar una otra idea donde cada persona pueda participar. Vale, podemos hacer la casa de papel. Aquí tiene un muro, y al lado de este muro hay un corredor. La sala donde está la caja fuerte estaría al fondo de este pasillo. Tenemos 1:30 para acceder ahí. ¿Tenéis preguntas? ¿Qué hacemos si los rehenes quieren huir? Es inevitable. Lo intentarán por todos los medios. Se le ofrece 1.000.000 de euros. Si aceptan, mejor. Si se niegan, nos encerramos. Vamos a ganar tiempo. ¿Cómo vamos a salir? Cavaremos un falso túnel bastante ruidoso para esconderse el ruido del túnel real. ¿Tenéis otras preguntas? Señor, ¿puedes repetir, por favor? Porque no sé de qué habla. No he visto este programa. Yo tampoco. No casa de papel nomás. ¿Y por qué no Harry Potter? ¿Y si lo hicimos a modo de parodia? Sí, pero no conozco a Harry Potter. Vamos a explicarlo. Básicamente es la historia de un huérfano quien descubre que es un mago. Entonces, va con Hagrid para pagar una varita. Muchas gracias. Adiós.
Él va a Hogwarts para estudiar las artes ocultas y misteriosas. Su mejor amigo es un tipo rojo quien se llama Ron. Hola, Harry. Hola, Ron. Dime, pues, ¿has cambiado durante las vacaciones? Sí, he intentado algo genial. Es con un gran tostador mugle. ¿Una cabina ultravioleta? Su peor enemigo es un rubio quien se llama Drago. Potter, ¿cómo están tus padres? Chico malo, te retuvo un duelo. ¡Cabrón! ¡Hijo de brujo! ¿De qué es este matar? ¡No! ¡No jugamos con la comida! Debemos hacer un sujeto serio como un reportaje. ¡Sí! ¡Un reportaje sobre los gatos! Está seriosa sobre los gatos. Los leones son demasiado imponentes. Es demasiado visto esto. Debemos hablar de la geopolítica de Chile, que ha evolucionado a lo largo de los años y que fue influenciado por Augusto Pinochet, quien murió en 2006. Su historia comenzó con... ¿Pero por qué no solo hacemos parodias de escenas famosas? ¡No! No, no. Ich habe eine Idee. Wir trinken, schnitzen, schlafen und eine mit einigen Fingern, Angela Merkel... ¡Cállate! ¿Qué es este idioma? ¿Alemán? ¡Vete, vete! ¡No estás aquí! ¡Scheiße, scheiße, scheiße! ¡Vete! ¡Dios mío! De toda manera, está bonito lo que estás diciendo. Es mi lección. Todo el mundo sabe lo que es. A la gente le va a gustar. Y sí, hicimos sobre lo que acabamos de vivir. Una búsqueda de sujetos. No tenemos ideas. ¿Qué hacemos?